¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer poderlos acompañar en esta jornada. Hoy vamos a hablar de Alumnitos, este proyecto a nivel país que ya conocen ustedes, pero que para los que quizás lo están sintiendo nombrar por primera vez, Patricia Biondi, quien es coordinadora del NOA de Alumnitos, nos va a contar de qué se trata y cómo todos ustedes pueden participar. Patri, bienvenida, un placer tenerte. ¿Y de qué se trata Alumnitos y quiénes pueden participar? Hola, muchas gracias Manuela, qué hermosa oportunidad, qué lindo. Bueno, Alumnitos es un proyecto que estamos haciendo a nivel nacional, es un concurso en donde alumnos, escuelas, docentes y, por qué no, nuestros abuelos pueden participar. Se están inscribiendo en nuestra página, que la pueden ver ahí, alumnitos.com, tanto de escuelas como niños. Hasta el 30 de septiembre. Los estamos esperando y en este momento también se están inscribiendo y están enviando sus escritos. Bueno, como acabas de decir, hasta el 30 de septiembre y ya es la segunda edición. Entonces, atentos porque en la primera ya hay ganadores. ¿Podemos decir cuáles son las provincias que participaron y ganaron? Ya tenemos ganadores de la primera edición, así es. Las provincias Misiones, La Rioja, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza y Tierra del Fuego, que han enviado sus escritos del año pasado, han ganado, han recibido sus premios y ahora están al aguardo de los capítulos que estamos empezando a filmar. En cualquier momento les daremos novedades al respecto. Qué lindo. Sí, si vos querés también participar, traer tu escuela, la historia de tus abuelos, lo podés hacer a través de nuestras plataformas, y bueno, estamos muy encantados con este proyecto realmente que convoca a todo el país. Tal como acabas de decir, es la segunda edición, y además hay que tener en cuenta que ya hay provincias que están participando, y vos no te podés quedar afuera, porque podés ser uno de esos ganadores. ¿Cuáles son las provincias, Patrick, que están justamente en esta segunda edición ya inscriptos? Estamos muy contentos porque realmente estamos recibiendo auspicios de todos los ministerios, principalmente el Ministerio de Cultura de la Nación ya está auspiciando nuestro concurso y muchos ministerios de todas las provincias. Las provincias que ya se están inscribiendo son Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Formosa, Misiones, Corrientes, Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, San Juan, Mendoza, Cuyo, La Rioja, todo el país. Nos falta poquito. Sí, inclusive las provincias ganadoras están aún más entusiasmadas y bueno, en este momento, como les digo, aunque estamos en algunas provincias de vacaciones, hay ya provincias que están enviando sus escritos a alumnos en este mismo momento, así que es buenísimo, buenísimo todo lo que Alumnitos está generando y que está integrando tantas escuelas y tantos lugares. Muy bien. Todas las personas que quieran informarse, que quieran participar, si no quieren participar con sus escritos, pueden hacerlo también apoyando a través de la web y de la plataforma Cafecito. ¿Cómo podemos apoyar los que no tengamos la oportunidad de escribir? Bueno, si no tenés niños en la escuela, si no querés inscribir a tu abuelo, pero igualmente querés participar de este proyecto, querés integrar este proyecto, lo podés hacer donando un cafecito en nuestra plataforma Cafecito App /Alumnitos, y desde ahí también podés poner tu granito de arena para que este proyecto salga a la luz y se conozca, como ya se está conociendo, en muchas partes del mundo. Como habrán visto en otras ediciones también, gente de Francia, de España, de Alemania, de Colombia, que están participando ya en este proyecto y que nos ha convocado a muchos profesionales y a muchas personas que creemos en este proyecto, y que los invitamos a todos ustedes desde el lugar de donde estén dentro de nuestro país de Argentina, participen de este proyecto que por primera vez integra alumnos, niños con sus abuelos que cuenten esas historias que todos necesitamos escuchar. Así que Alumnitos Argentina, te escuchamos, es una convocatoria a nivel nacional y, ¿por qué no?, a nivel mundial para toda la familia. Así que estamos muy, muy contentos por este proyecto. Y nosotros estamos muy contentos de poderlo compartir con todos aquellos argentinos y argentinas que se animen a plasmar esas historias. Gracias, Patricia. Un placer, como siempre, compartir este espacio con ustedes y que siga creciendo Alumnitos, que más plumas se refresquen allí y que se animen a escribir, como les decíamos. Claro que sí, www.alumnitos.com, allí tenés toda la información, y a vos que estás del otro lado de la pantalla, yo te invito, como siempre, a que te quedes con nosotros.